Hoy quiero traerles un tema que le estoy llamando las mamás, un regalo precioso de Dios. ¿Cuántos mamás creen eso? Mire, déjenme darles a ustedes un ejemplo. ¿Cuántos creen, varones, que ustedes son un regalo precioso para el hogar? O sea, digo, las mamás, regalo precioso de Dios. Como parece que no les llevaron desayuno a su cama. No, pues no llevaron, pasó así. No llevaron. Hoy le pregunté a una persona, ¿qué? ¿Le diste las mañanitas a tu esposa? No, la levanté de mañanita para que me hiciera café. Okay, okay. No voy a decir aquí quién era, pero Ramiro, ¿estás aquí? Okay, okay, okay. Estamos contentos de estar aquí en este día. Voy a hablarles a ustedes de la importancia que tienen. Hace algunos días atrás, la Corte Suprema fue infiltrada una información al público que todavía no estaba completa, donde una persona está diciendo que la Corte Suprema de este país está reconsiderando otra vez la ley del aborto para quitarla. Se ha armado una polémica, se ha armado una confusión, donde mamás están yendo a protestar que su cuerpo es su decisión y que ellas pueden inclusive abortar si quieren, que no les quiten. Si fuera el derecho de tu cuerpo, entonces ¿por qué a todos nos pusieron mascarilla cuando yo tengo el derecho si quiero usarla o no? Ahora, si tú quieres abortar, ¿cuál es el derecho de ese niño? ¿Sabía usted que una mujer puede abortar hasta los 19 semanas? Después de ella no. Pero si usted hace un estudio de cómo se ve una criatura dentro del vientre de su madre a los 19 semanas, ya tiene forma, ya tiene rostro, ya tiene su cuerpo en sí desarrollado para decirle a esa criatura, no te necesito. ¿Por qué digo todo esto en el Día de las Madres? Porque ustedes, las mamás, tienen la respuesta para mejorar a este mundo. Son un regalo de parte de Dios, pero no para destruir vidas, como muchas mamás liberales han querido. Inclusive ha sido una protesta que a mí me da en lo personal pena, vergüenza y indignación. ¿Por qué? Porque nadie está pensando en la vida de una criatura. Simplemente la vida del cuerpo de tal persona. Pensamos más en cuidar las ballenas, cuidar animales, cuidar perros. Ya se ha fijado los anuncios de los perros que están tristes ahí, le ponen música y tú dices, ay, pobrecito. O sea, cuidamos más ese aspecto. Ayer miramos un anuncio, adopta un elefante. Yo, ¿para qué fregado quiero adoptar un elefante? Dígame. Y luego, si está en África, ¿qué voy a hacer? ¿Visitar a mi elefante adoptado? Ahora, si quieren salvar a los animales, está bien, pero no destruyas a los niños. Mamá, ustedes deciden qué tanta de la bendición de Dios está sobre este país y sobre cada hogar que representamos. Por eso este sermón creo que es importante y tenemos que vigilar bien y orar por la cora, porque ya la vida de ellos fueron amenazadas. Se les ocurrió poner a estas personas liberales la dirección de los jueces que son conservadores y tuvieron que poner guardia en las casas de eso. Eso no dice las noticias liberales. CNN, primer infarto, no lo dice, no dice, nomás están diciendo mi derecho, mi cuerpo. Voten por mí para presidente, ya, ya. Asunto arreglado. Pero ¿qué voy a decir con todo esto? Las mamás son un regalo precioso de parte de Dios para cada hogar y para cada país. El libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, nos dice algo importante sobre las mamás. Mira lo que dice aquí, amados, del versículo 28 del capítulo 31. Sus hijos se levantan. Me voy a detener aquí porque me llamó la atención esa frase. Sus hijos se levantan. No dice que la mamá va y levanta a sus hijos. Ya, levántate.
Ya ve que es el fresco de las 11 de la mañana y no se quieren levantar. ¿Y sabe por qué no se quieren levantar temprano? Porque se acostó de noche. Sus hijos se levantan, o sea que los hijos no esperan que los levanten, ellos se levantan solos. ¿Vamos bien? Sus hijos se levantan y la llaman ¿qué? Bienaventurada. Le llaman mujer bendita, mujer de Dios, es la que le están llamando. Y luego dice, y su esposo, su marido, también su marido, ¿quién también su marido? También se levanta y la llama, o sea, ya levántate viejo en lugar de que se levante solo. A ver, una que otra vez, uno quiere descansar, está bien, pero todos los días, adiós. Su marido también, dice, se levanta y la llama bienaventurada y luego dice, y la alaba, la elogea, le reconoce su calidad de mujer que tiene. Dice, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. En otras palabras, en inglés le dice, tú eres number one. Tú las superas a todas. Ahora, ¿quién es esta mujer? ¿De quién está hablando? El nombre de ella es mamá. El nombre de ella es esposa. Si le quieres poner nombre a esta mujer, es mamá, es esposa. Es un regalo precioso de parte de Dios. Mira lo que dice aquí el versículo 30. Engañosa es la gracia y vana es la belleza. Pero la mujer que teme al Señor, esa será ¿qué? Alabada, reconocida, la mujer que teme al Señor. No está diciendo la mujer que se pinta mejor, la mujer que tiene menos arruga, amado, la mejor que sea, la mujer que se arregla más. Dice, no, miren, no me malentienda, sí tienen que arreglarse, sí tienen que pintarse, sí tienen que estirarse. Hay muchas mujeres que necesitan una manita de gato, hay otras que necesitan manitas de león. ¿Qué? Pero el reconocer a una mujer por sus atributos que Dios le ha dado como persona, el carácter, se debe al temor a Dios. La belleza es de admirarse, pero no dura. Y dice aquí, la mujer que teme, que respeta, que sirve, que honra a Dios, esa será alabada, será reconocida por el carácter que tienes de Dios. Por eso es un regalo. La pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿cuáles son las cualidades de una mamá que es un regalo verdadero de parte de Dios? ¿Cuáles son esas cualidades? Si en verdad es una mujer como un regalo de Dios, entonces, ¿cuáles son esas cualidades? Te voy a dar cuatro en este día. Hay muchas más que inclusive Proverbios 31 nos dice del versículo 10 en adelante, pero hay muchas más. Voy a agarrar cuatro, los cuatro pilares que creo que le dan un regalo, una estabilidad a un hogar. Amabilidad, el ser amable. Amabilidad. ¿Cómo se dice? ¿Y cómo dije yo? ¿Y ustedes cómo lo dicen? Pues, te encargué sneakers, no te encargué. Sí. Amable. Para no andar con rodeos, no se me confundan. Y déjame tomar, porque ando con una tos que... A mí no me dura mucho la tos, porque no descanso la garganta. Así que oren por mí, para que después de que coma el día de hoy, ya sane. ¿Okay? Gloria a Dios. Es una persona amable. Déjeme hablar sobre este pilar. Las mamás son un regalo precioso porque están más preocupadas, ahí le va, por las necesidades de otros que lo que están por sus propias necesidades. Por eso son amables. Son cariñosas, son llenas de amor. Esta mujer, la mujer de los proverbios, en primer lugar pone a su familia. En segundo lugar pone las necesidades de otro. Y en tercer lugar, sus propias necesidades. Si ella tiene que dejar de comer para que sus hijos coman, lo va a hacer. Si ella tiene que desvelarse porque su hijo enfermo no puede dormir, ahí va a estar al lado de él. Eso es lo que hace una mamá. Ese es su instinto natural. Ella es amable y se da a sí misma, no solo con palabra o por palabra, sino con acciones.
Ella no te dice te ama, te lo demuestra. Ella no te dice, mi hijo, tú eres el preferido, te lo enseña, te lo demuestra. Mira lo que dice la Biblia, cómo te demuestra ese amor, el ser amable contigo. Dice, es como las naves del mercader. Y dice, voy a decirte algo. Quiero que lo leas dentro del contexto que fue escrito esta porción. ¿Por qué? Porque antes traían la comida, traían la provisión, traían el pescado. Tú y ahora vas al Costco y ya los agarran. Antes ibas al puerto y dice, así como las naves traen de comer, ella sale de esa manera para traer de comer a su familia. Dice, es como las naves del mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Brinquemos al versículo 27. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan en balde. En otras palabras, ella no va a desperdiciar ese pan. Ella no va a tirar comida más porque ya no quisieron. No. Al rato, como esto, el recalentado sabe bien. Es como una abuelita que llegó su nieto y estaba haciendo pozole. Y dice, ay, abuelita, ¿qué está haciendo? Dice, pozole. Dice, ¿qué, mijo? ¿Te gusta el pozole? Sí, me encanta el pozole. Oye, ¿y te gusta el recalentado? Sí, abuelita, mucho más el recalentado. Bueno, venga mañana porque este es el de hoy para la visita, ¿ok? Ya ve que las abuelitas se salen con todas. Y no va a desperdiciar la comida de nadie. Mire lo que dice el versículo 20, extiende su mano al pobre, al necesitado, y larga sus manos al que está necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es una mujer que por amor que le tiene a su familia, va a ver por ellos, va a ver por sus hijos, va a ver por su esposo, va a ver por su casa. Su prioridad número uno de esta mujer es su casa. Ella es amable con los de su casa, ella es amable con su familia, ella es amable con los necesitados, ella es una mujer llena de gracia, llena de bondad, llena de amor, llena de compasión, un regalo precioso de parte de Dios. A veces uno no se da cuenta que mamá dejó de comer, y más en nuestros tiempos donde había escasez. ¿Por qué? Porque su hijo comiera. Porque su hijo comiera. Así que tú vas a ver el corazón de una mamá siempre en acción. Número dos, inteligente. Es una mamá inteligente, no astuta. Hay totalmente diferencia entre ser astuta y ser inteligente. Ella es inteligente. A ver, ¿cuántas mamás aquí son de inteligentes? Bueno, las que no dijeron amén, entonces, pobrecitas de ustedes. Las mamás que son un regalo precioso no solo son amables, sino que también son inteligentes, son sabias, son industriosas. Ellas no solo cuidan bien a su familia y de su familia, sino que cuidan también las finanzas de su familia. Son inteligentes para cuidar a sus hijos, para guardar a sus hijos y para gastar el dinero que trae su esposo. Amado, en lugar de irse a Nordstrom, ella va a irse al Dollar Tree, y más cuando se trata del regalo de su esposo. Sabe cuidar su regalo, su dinero. Sabe cuidar esas cosas. Mire lo que dice la Biblia, el versículo 13. Busca, ahora quiero, voy a leer la primera parte. Busca lana y lino. No dice, busca la lana y el vino. No, esa es la chupitos, ¿ok? Dice, busca lana. La lana es una donde de que cortaban de los borregos para hacer cobijas, para hacer ropa, para hacer abrigo para su familia. Busca lana y qué y lino para cobijarlo. Y con agrado trabaja con sus manos. Con agrado pone acción al trabajo. Dice, es como las naves del mercader, trae su alimento de lejos. Envía, evalúa un campo, dice el versículo 16, y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. O sea, la mujer es trabajadora, sabe usar lo que Dios pone en sus manos. Mire el versículo 24, hace tela de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son sus vestiduras. Mire cómo se viste, con la fuerza que lleva y dignidad que tiene. Y luego dice,
y sonríe al futuro. No le tiene. ¿Y sabe por qué no le tiene miedo al futuro? Porque es una mujer inteligente, se prepara antes de tiempo. Se prepara antes de tiempo. Sabe cómo, amados, preparar lo que Dios le ha confiado, a preparar la vida de sus hijos, preparar la vida de su hogar. La mamá es inteligente. Recuerdo una historia que estaba leyendo donde el hijo le manda una carta a su mamá diciendo, mamá, voy a regresar del colegio, me corrieron del colegio, saqué todas las calificaciones, así que regreso a casa, prepara a papá. La mamá le contesta y le dice, papá está preparado, prepárate tú. Mujer inteligente, ¿no? No, papá ya está preparado. Tú prepárate. Y qué importante es entender que la mamá, uno de los pilares fuertes en un hogar como regalo de parte de Dios, es inteligente. Número 3, fidelidad. Las mamás son un regalo precioso, son amables. Son amables, que son ese regalo precioso, son amables, son inteligentes, son fieles. Ellas son fieles a su esposo, con su familia y con Dios. Esas tres cosas en orden. Sí, voy a decir, a la gente que no vino hoy a la iglesia, no importa hoy si es el Día de las Madres, en cualquier domingo, si tú pones otras cosas sobre Dios, tú no eres fiel. Tú te vas a venir más buscando cuando puedas. Si tú pones otra cosa sobre tu familia, ayer trajo en el desayuno, mujeres, les hubieras convenido ver enviado a su esposo, porque lo que habló el pastor Pedraza no se los mandó decir, no los dijo. Tu trabajo es importante, pero no más importante que tu esposa ni que tu familia. Increíble. O sea, tú tienes que aprender a serle fiel a Dios, fiel a tu familia. Si no eres ese tipo de personas, si fiel a tu esposo o a tu esposa, tú vas a tener problemas en la vida. Y una madre es fiel en estas tres áreas. Mira lo que dice el versículo 10. Mujer hacendosa. La versión del 60 dice mujer virtuosa. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucha a la de las joyas. En ella confía el corazón, dice, de su marido, y no carecerá de ganancia. O sea, el marido confía en esa mujer. Sabe que le puede dar el dinero, puede darle lo que son de lo que ambos trabajan y lo va a cuidar. No tiene que andar vigilándola. ¿Dónde está la feria de los $2 que te di? ¿Qué? Porque a veces ridículos maridos. Oye, si te acabo de dar $2, pues los eché en la ofrenda. ¿Todo? Su corazón del marido está confiado en ella, dice. Miren lo que dice el 12. Ella le trae bien y no mal. O sea que no le trae a la suegra, dicen aquí. Le trae bien y no mal. ¿Todos los días de qué? No dice de vez en cuando. ¿Dice qué? Todos los días. Every day es de bendición. Dice, versículo 25, fuerza y dignidad son sus vestiduras y sonríe al futuro. Mira el 27, brinquemos. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan en balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la belleza. Pero la mujer que teme al Señor, esa será que alabada. Cuando yo estaba leyendo todos estos versículos, una palabra que sobresalía era la palabra fidelidad. Para que alguien confíe en ti, como tu esposo o tus hijos, porque eres fiel. Que lo que dices, lo vas a cumplir. Que lo que tú prometes, lo vas a cumplir. Que lo que se te da, lo vas a cuidar. Habla de fidelidad. Inclusive, amado, la fidelidad es una de las cualidades más importantes para Dios. Si vemos el corazón de Dios, una de las cualidades que Dios admira en el ser humano es la fidelidad. Las palabras más grandes que uno puede escuchar de los labios de Dios son las siguientes. Miren lo que dice el versículo 21. Y su Señor le dice, bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Él reconoce la fidelidad. Dios quiere que tú seas fiel. La mujer que es fiel simplemente está cumpliendo con una de las características de Dios, el ser fiel con todo lo que Dios les está
dando. Hay una frase que puse ahí en su bosquejo y dice, con Dios lo que cuenta no es la habilidad, no es nuestra habilidad, sino nuestra disponibilidad. Si eres fiel a la tarea que te estás emprendiendo. Podemos usar nuestras habilidades, podemos usar nuestros talentos para que fielmente podamos servir a Dios. Por eso la mujer es un regalo precioso de parte de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente ella es fiel. Número 4, ternura. Yo le estoy dando a ustedes los 4 pilares que necesita usted reconocer para ver el regalo de Dios. Ternura. Las mamás son como un regalo precioso. Son mamás con un corazón lleno de ternura. Mire lo que dice el versículo 26. Abre su boca con sabiduría. Mire, cuando abre la boca, no lo abre así a los disparates, no lo habla de que sin saber lo que está diciendo. No, abre su boca con sabiduría, dice, y ya hay enseñanza de bondad. Enseñanza, dice, de bondad en su lengua. ¿Por qué cree que le estoy diciendo que es una mujer llena de ternura, llena de amor, llena de compasión? Amado, qué importante, porque no más va a regañar por regañar, no más va a exhortar, no más va a reprender, no más va a decir que te amo para echarlos a perder. No. Ella es una mujer tierna que esa la hace firme y la hace una mujer de convicciones. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos responder a un regalo precioso que se nos ha dado? Si tú tienes tu hogar, dentro de tu hogar existe tu mamá, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Si no existe tu mamá, tú y yo ya sabemos lo que es estar sin mamá. Si la tienes, hónrala. Hay dos cosas como debemos de responder. Número uno, con una actitud de gratitud hacia Dios. En otras palabras, dele las gracias a Dios por el regalo precioso de la mamá que tiene. De la mamá, dele gracias, Señor, no más el día de la mamá, no más el día, amado, de su cumpleaños, o no más cuando se acuerde de Halloween, porque usted no, mi mamá es una bruja, no, usted tiene que aprender a darle gracias a Dios por la vida de su mamá, que la tiene con vida. Que ahí está la mujer sabia, que ahí está la mujer que está siempre al pendiente de su familia. Y no importa qué tan grandes sean sus hijos, si ya están casados o ellos mismos sean abuelos, siempre vas a ser un hijo para ella. Siempre lo vas a hacer. Bien dice la Biblia que la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos, dice, la destruye. Se necesita sabiduría para mantener un hogar firme, para mantener un hogar firme. Así con actitud de con una actitud de gratitud, dele a Dios las gracias por su mamá. Número 2, con una actitud de gratitud hacia su mamá. Primero le dije hacia Dios, por lo bueno que Dios es, pero ahora con su mamá. Ahora tiene que decirle a su mamá, no más darle gracias a Dios por su mamá, ahora dele a su mamá delante de ella, a sus ojos, mamá, gracias. Mírenlo los ojos, porque hoy en día a veces los huercos de nuestra casa. Yeah, thank you, mama. ¿Qué dijiste, mijo? Thank you. Ni a la cara los vemos. No, es que así es, mijo, de tímido. No, así es de menso. ¿Por qué no? Es que me sacan el tapón. Enséñale. No, mijo, mírame, aquí estoy. Aquí está su madre. Dígame, ¿qué me iba a decir? I love you. Ah, que verdad que no cuesta mucho. Madre, enfréntese, sea hombrecito, dígame que me ama. Hay que enseñar a los hijos a que se dirijan ojo a ojo con su madre y le digan, gracias, mamá. Gracias. No tendrás la mejor mamá o más perfecta del mundo, pero lo que sí te puedo decir que es la mamá que Dios te dio como un regalo. Déjame irme más allá en esto. Debe darle las gracias a su mamá por ser una mamá con todas esas cualidades. ¿Cuáles? Que es amable, que es inteligente, que es fiel, que está llena de amor y ternura. Pero si su mamá le ha fallado en una de estas 4 áreas o en todas las áreas, voy a decirte algo, perdónala y cultiva un amor por ella. ¿Por qué? Porque no es perfecta y tal vez ella no supo ser mamá, pero no hay duda que, ahí le va, no hay duda que te ama, porque si no te hubiera abortado.
simplemente porque es ley. O sea, ahorita es ley, te pudiera haber abortado, ¿y qué? ¿Te hubiera gustado? No, por lo menos, mamá, gracias porque aquí estoy. Ya, por ese mérito, es más, lleva de ganar. Y si ha fallado en ser amable, si han fallado en ser fiel, si ha fallado en ser inteligente, si ha fallado en ser tierna, perdónala, porque recuerda, tú no vas a entender a tu mamá hasta que llegues a ser como ella. Tienes que tener hijos. Tienes que tener hijos. Y tú dices, no, pastor, ya tengo uno. Tengo un hijo aquí que me casé de 45 años. No, ese es tu marido. Que se porte como... ¿Pero qué quiero decir con todo esto? Lo que te estoy diciendo es que tú no puedes igualar los sentimientos de una madre con el tuyo. Porque si no lo eres, ¿cómo vas a entender el zapato de una mamá? La responsabilidad de una mamá. Por eso mejor te queda darle las gracias, reconocer. Pero si tu mamá ha sobresalido en estas cuatro áreas de que hablamos, ella es digna de honor. Es digna que la reconozca en vida. Yo he hecho funerales donde los hijos no procuraban a la mamá. La mamá estuvo sola, vivió sola y murió sola. Pero los hijos están llorando en el ataúd de ella. Pero no porque la van a extrañar, sino por la culpabilidad, la conciencia que tienen por no haber cuidado a mamá. Y se les fue la oportunidad de vida. ¿Qué estás esperando? Yo creo que la mamá no se ha levantado. No, ¿para qué llora? ¿Para qué llora? Debería estar contento porque ya me morí. Porque en vida no me procurabas. No me hablabas. Tenía 10 años que no me hablabas. Estabas enojado conmigo por algo que te quité el carro. Y aquí estás llorando. Hazlo en vida. El valor es en vida. Por eso si tienes una mamá, tienes que reconocer el valor que tiene en estos momentos. Mira lo que dice otra vez, versículo 28, 29 y 31. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con noblezas, pero tú las superas a todas. Dales del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Alábenla en las puertas de sus hechos. O sea, lo que ha hecho, el trabajo de ella, la dedicación de que ha hecho a los hijos o al esposo, alábenla. Hijo, te voy a decir algo. Deja tu celular una vez en cuando y dale un abrazo a tu madre. Atiéndela. Abrázala. Yo no tengo problema que veas el celular. Lo que tengo problema es que la persona que tienes ahí, que es una anciana, que es una mujer grande, que merecería tu atención. Una vez una mamá, porque su hija no se quitaba mucho del celular, va y le compra un gato para distraerla del celular. Agarra a su gato, lo viste como ella, se sienta en el sofá y los dos están viendo el celular. Hasta el gato está ahí. Cuando es por vida lo que tienes que estar haciendo. En tu bosquejo puse un escrito, una reflexión. Con esto voy a terminar. Cuando Dios creó a las madres. Cuando el buen Señor creó a las madres, Él estaba en el sexto día, ya en horas extra. Cuando un ángel se le apareció y le dijo, estás haciendo mucho alarde sobre esa creación. El Señor le contestó, ¿has visto las especificaciones para esta criatura? Ella tiene que ser totalmente lavable, pero no de plástico. Que tenga 180 partes movibles, todas reemplazables. Que funcione con solo café y lo que sobra de la comida. Que tenga un regazo que desaparezca cuando ella se pare. Un beso que pueda curar cualquier cosa desde una pierna quebrada hasta un asunto decepcionante de amor y 6 pares de manos. El ángel meneó su cabeza lentamente y preguntó, ¿6 pares de manos? De ninguna manera. No son las manos lo que me está causando problemas, dijo el Señor. Son los 3 pares de ojos que las mamás deben tener. Un par de ojos para ver a través de las puertas cerradas cuando ella pregunta, ¿qué estás haciendo en el cuarto?
cuando ella ya sabe lo que está pasando. ¿No le ha pasado eso? Ay, mamá, ¿cómo sabe? Ese es el par de ojos de los tres que tiene. Otro par de ojos en la parte posterior de su cabeza para ver lo que ella no debe, pero que ella necesita saber, porque eso le va a doler, pero tiene que tener esa intuición, esos ojos para ver lo que no debe, pero necesita saber. Y por supuesto el par de ojos que están enfrente para mirar al niño cuando se equivoca y luego decirle: yo entiendo y te sigo amando. Mire lo que dice aquí: estoy cerca de crear algo que se parezca a mí. Estoy cerca de crear algo que se parezca a mí. Ya tengo a alguien que se cura a sí misma cuando está enferma. Puede alimentar a una familia de 6 con 1 libra de carne y lograr que un niño de 9 años esté quieto al bañarse. No solo puede pensar, sino que puede razonar y ceder. Finalmente, el ángel se inclinó y pasa su dedo a través de la mejilla de la madre. Hay una fuga, pronunció el ángel y dijo: te dije que estabas tratando demasiado con este modelo. No es una fuga, dijo el Señor, es una lágrima. ¿Para qué es?, pregunta el ángel. El Señor contestó: es para la alegría, es para la tristeza, es para la decepción, es para el dolor, soledad y el orgullo. ¿Eres un genio?, preguntó el ángel. Él gritó: eres un genio. Y con una mirada seria en su cara, el Señor dijo: yo no hice eso. Cuando la crié, ya venía con ese instinto de madre, de llorar cuando tenía que llorar, por alegría, por orgullo, por dolor, por decepción. Y es lo que hace una mamá. Es lo que hace una mamá. Yo quiero decirles a cada joven que está al alcance de mi voz: perdonen a sus mamás. Si ella les ha hecho algo en el momento que usted estaba siendo creado o estaba creciendo en la vida, claro, no le tocó un lugar, una situación perfecta de mamá. Inclusive tal vez tú hubieras dicho: es que yo no la escogí a ella. Para ser justo, tampoco ella te escogió a ti. Nomás tuvo el hijo y le llegaste tú. Así que los dos están en el mismo plano. Ni tú la escogiste ni ella te escogió. Ella quería tener un bebé, pero no como tú. Quería tener a alguien mejor. Pero ya le saliste tú. Pues ni modo, ahora tengo que amarlo. No esperes que tu mamá esté extendida, que esté enferma, que esté en el hospital para decir: mamá, te amo. Perdónala. Y tal vez nunca vas a poder mirar por los valores que ella tiene y lo que tú tienes de ojo a ojo, pero nunca vas a poder borrar del hecho de que es tu madre y te dio la vida con Dios. Eso es lo que tiene que valorar. Porque ¿qué le costaba a ella? Si hay una ley que hace 50 años en este país existe, que puedes abortar, ¿qué le costaba? Y no lo hizo, porque te amó. Desde el momento que se le dio la noticia: vas a ser mamá, desde ese momento te empezó a amar. Eso merece reconocimiento como un regalo precioso de parte de Dios para tu vida. Porque desde el momento en que tú naciste, ya le debes a tu mamá de 9 meses que te llevó cargada. Te dio de comer por 9 meses, te dio donde dormir por 9 meses. O sea, ya naciste endeudado. Y eso es lo que tenemos que reconocer en la vida. Mamás, ustedes son un regalo precioso de Dios para cada casa que aquí se representa. Amén. Y gracias. Gracias a todas las mamás. Pónganse de pie.
Voy a orar por ustedes. Quiero bendecir sus vidas. Quiero que pedirle al Espíritu Santo que venga a sanar ese corazón lastimado tal vez. Ese corazón triste, ese corazón agobiado. Y que venga a asegurarles que ustedes siguen siendo ese regalo de parte de Dios. Y tal vez usted diga, no, pues es que mis hijos ya no me procuran. Ellos van a seguir siendo hijos, aunque para ellos no siga siendo tu mamá. Y los ama. ¿Te duele? Sí, porque son tus hijos. Porque todavía lo ves como hijos tuyos. Y yo voy a orar por ti. Voy a pedirle a Dios que te guarde, que te cuide. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te dé paz. Pero si al lado de ustedes está tu mamá, tú estás sentado, o está tu esposa, ¿por qué no te paras ahí al lado y la abrazas y oras con ella? Ayúdame a orar por tu mamá o tu esposa que tienes ahí al lado. Cierra tus ojos. Padre, tú conoces cada corazón aquí presente, de todas las mamás en esta hora. Tú conoces lo que han vivido no solo esta semana, sino los años que han pasado. Y el corazón tal vez quebrantado que han tenido por sus vidas. Tú conoces, Dios, que tú las pusiste porque creaste a alguien que es como tú. Y gracias por las mamás que pusiste en cada hogar, en que le diste a cada esposo y a cada hijo. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus corazones. Y si hay mamá sufriendo con un dolor fuerte, con un dolor, Señor, que la está acabando, yo te pido que vengas sobre ella y la abraces. Mamás que tal vez han perdido a sus seres queridos, a un hijo. Mamás que han perdido a su esposo. Mamás que han perdido el tener una relación cerca con su familia. Abrázalas, Espíritu Santo. Diles lo mucho que para ti representan. Y Señor, trae una reconciliación a ese hogar. Un reconocimiento de lo que se tiene que llevar en ese hogar. Padre, si hay hijos o hijas rebeldes contra la mamá, en el nombre, no importa si no están aquí, pero en el nombre de Jesús, hazles entender esa verdad, Padre. Hazles entender la importancia de la mamá en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, porque ese es el regalo que tú diste para cada uno de nosotros, por Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte a las mamás.